Buenos días, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por aquí les traigo la magia. Magia de la naturaleza para alegrarles el día. Sí, magia. Porque es mágica. En la medida que vayan observando sus distintas formas de decoración, de rincones, de expresión, en paredes, en lugares puntuales, las cosas que se pueden hacer con la naturaleza, cómo se puede interactuar con ella siendo belleza en este mundo, en lugar de destruir, de quemar, de golpear, de lastimar. Aquí tenemos belleza, belleza de la mano del hombre y la naturaleza en conjunto. Armonía del humano con la naturaleza y verán qué cosas hermosas se producen. Les dejo aquí como ideas para ustedes también, para que ustedes puedan pensar en alguna decoración con plantas, no importa la cantidad de espacio que tengan, si no es en terreno, en paredes, en macetas, como sea, en una ventana, en interior, como sea. Amigos, pero compartan algo con la naturaleza. No tienen idea del bien que nos hace, más allá de lo visual, más allá de lo que podemos comprender, estar en contacto con nuestra madre tierra. Nosotros somos hijos en parte del universo, de Dios, como le quieramos llamar, y otra parte de nosotros es de la naturaleza, es biológica y se relaciona perfectamente con la naturaleza. Por eso la naturaleza nos brinda todo, tal cual una madre: alimento, medicina, belleza, amor. En esa belleza va incluido el amor que nos da. Y ropa, vivienda, todo tenemos en la naturaleza. Así que, amigos, a respetarla, a amarla y a compartir con ellas, como debe hacerse con una madre cariñosa y que está atenta a darnos todo lo que precisamos siempre. Y nunca nos dice no, porque si no podemos en un espacio, lo podemos hacer en otro. Con un poquitito de tierra ya nos brinda algo. Así que vamos por allí a disfrutar lo que queda del video. No olviden dejar un dedito para arriba, un me gusta para ayudarme con el canal. Y amigos, sean felices con lo simple, que en lo simple está lo grande.